chicas, bienvenidos de nuevo al canal. En esta ocasión vengo con un vídeo determinado. No sé si os gustará este tipo de vídeo, a mí en concreto sí, porque hay muchas veces que con otros vídeos que subimos a los canales, pues tanto a mí como a mis compañeras no nos da tiempo de hablar tan tranquilamente de algunos productos. Y bueno, creo que puede servir de ayuda, ya que has probado tanto el producto que lo has terminado y ya tienes una opinión bastante formada. Entonces os voy a hablar un poquito de cada producto y bueno, ya me contaréis por aquí abajo en los comentarios qué os parece este tipo de vídeo y si queréis más en el canal. Hoy me veo súper rara con coleta, la verdad, me estoy mirando arriba y me veo muy rara, pero digo, hay que cambiar y bueno, hace todavía calorcete, así que coleta. Y os comento que los labios llevo de estos de verde, los Hyperallergenics, que ya sabéis que me encantan. De los líquidos llevo el tono número 5, ¿vale? Que es este de aquí. Y me gusta mucho porque no mancha y son muy cómodos. Y bueno, de los productos terminados voy a comenzar por piel. Tengo bastantes bases de maquillaje, tengo bastantes máscaras de pestañas, polvos, tengo de todo un poco. En primer lugar os voy a hablar de esta base de maquillaje. Ya veis que tengo dos botes, tengo otro en uso y otro de repuesto. Es una base que se ha convertido en mi base favorita, es increíble, me encanta, está genial de precio, tiene una cobertura media, la podéis modular, es una base bastante ligera, no notas que la llevas en la piel, a mi gusto se amolda bastante bien a lo que es la piel y deja un acabado pues muy natural. Yo en la que llevo hoy puesta es una base que aunque sea tan fluida como una Face and Body, deja un acabado mate y me parece que es una base muy muy fija y que para el precio que tiene y tiene una calidad increíble. Yo utilizo el tono 010, tenéis creo hasta el 040. Yo cojo siempre el tono más clarito, esta ahora mismo me está un pelín clara y la subo con polvo y ya veis, queda súper súper natural. Otro de los maquillajes que he terminado ha sido la Nude Illusion de Catrice. Perdonad que esté así tan guarrilla, pero es que para terminarla le quité el dosificador y la dejé escurrir justamente en la tapita. Yo de esta también tengo la 010, esta la cogí de oferta que la estaban retirando y cogí un par de botes o tres. Creo que me costaron 2 euros o algo así, pero hace ya por lo menos un año y pico o sí, un año y medio más o menos. En esta tengo también el tono más clarito, es una base que no deja el acabado tan mate, pero sí que es cierto que no queda jugosa con aspecto así brillante, ¿no? Sino que se amolda muy bien y que deja un aspecto como saludable. Me gustó bastante, tiene un poco más de cobertura que la HD de Catrice, pero sí que es cierto que me dejaba la piel muy muy bonita. Hace tiempo que teníais vídeos, bastantes vídeos con ella y os hablé bastante de ella en algunos looks. Y la verdad es que es una base que me ha gustado, que no sé si seguirá todavía en el mercado, pero me gustó bastante. Sí que es cierto que no ha desbancado al HD porque es la que más me gusta y sí que es cierto que esta se nota un poco más en lo que es el poro y demás. Entonces yo me quedaría con la HD. Si tuviese que elegir una de las dos, repetiría con la HD. De hecho, esta no he hecho por volver a comprarla, pero la HD llevo ya pues 4 botes comprados. Bien, dejo ya Catrice de un lado y ahora voy a seguir con L'Oréal. Tengo la infalible, que es la de larga duración, en la del bote de cristal, porque creo que de esta hay dos, esta y la de bote de plástico. Esta me gustó, pero no es una base que me haya enamorado, la verdad. No considero que es una base que me durara demasiado en el rostro, me la notaba muy pesada en la piel, tiene más cobertura y sí que es cierto que el tono tampoco era que se amoldara muy bien a mi tono de piel, ya que me quedaba demasiado amarillo. Yo tenía el 200, que quizás pues me venía oscurito, ya veis que no es un tono que me quedaba demasiado amarillo en la piel y no me quedaba para nada natural. No voy a volver a repetir con esta base de maquillaje, posiblemente sí que pruebe la del bote de plástico, que generalmente es la que más suele sacar las compañeras por aquí, pero esta no me ha gustado para nada, considero que no me dejaba respirar la piel y me taponaba muchísimo el poro, incluso me lo marcaba más, y esto lo que hacía era hacerme un efecto como que la piel expulsara todavía más sebo y me salieran brillos al momento. Así que nada, esta no me ha gustado nada y no voy a repetir. Otra de las bases que he terminado es la Born This Way de Too Faced.
Con esta base tengo un amor-odio. Esta en concreto es el tono Vanilla, por si os interesa. Es una base de maquillaje que me gusta mucho el acabado que deja la piel. Es bastante líquida, pero deja un acabado de cobertura media. Se funde perfectamente con la piel, queda muy natural. Y esta en concreto es All Free. Es una base de maquillaje que, aunque sea All Free, a mí no me aguantaba en la piel mucho tiempo. Sí que es cierto que el tema de marcar poros no marca para nada. Bueno, a ver, lo marca como cualquier otra base, pero que no lo destaca más aún, como es el caso de L'Oréal. Pero sí que es cierto que no he notado una duración muy larga, como con, por ejemplo, la HD de Catrice, sino que al revés, como que a la hora ya tenía brillos. Entonces es una base de maquillaje que me gusta muchísimo el acabado, cómo se asienta la piel y demás, pero no me aguanta, a mí en concreto en mi piel no me aguanta. Entonces, bueno, pues creo que es una cosa que os tengo que decir, que me gusta muchísimo, pero que tras probarla con unos tipos de polvo y con otros, con unas prebases y con otras, pues a mí en mi piel pues no me funciona. Estoy segura de que si tenéis la piel seca os irá genial, pero a mí, por ejemplo, con mi piel mixta grasa me va mal por completo. Y mira que me gusta el acabado y me da una rabia porque sería una base que repetiría y repetiría, pero ¿qué le vamos a hacer? No me va bien. En primer lugar os voy a hablar de este corrector de Clarins. Es el Instant Concealer y es el tono número 1. Es un corrector bastante cubriente. Me gusta muchísimo porque queda súper bonito en la zona de la ojera. Sí que es cierto que tenemos que tener mucho cuidado al trabajarlo, porque hay que concentrar muy poca cantidad en esta zona e ir subiendo hacia arriba para dejar la mínima cantidad en las arruguitas, en la línea de expresión. Pero es un corrector que cubre bastante y que cuando te pones este y pones otro, notas bastante la diferencia, porque tiene una cobertura muy muy buena. Yo lo compro en Primor. Tenemos que recordar que es una firma de alta gama y que evidentemente, dependiendo de dónde lo compréis, va a ser o más caro o más barato. A mí en Primor creo que me sale sobre unos 25 euros. No estoy ahora mismo segura, pero más o menos. Creo que para un corrector de estas características está genial. El corrector trae 15 ml y, por ejemplo, os comparo el de el camuflaje de Catrice, que trae 5. Entonces, bueno, pues sí que este es más barato, y con que te compres 3 de este para hacer la cantidad que lleva este, con el corrector de Clarins necesitáis utilizar muy poquita cantidad. Entonces sí que es cierto que este cunde muchísimo. De hecho, cuando lo termináis, yo por ejemplo lo tengo rajadito por ahí y sigue durándote porque se queda en las paredes y podéis exprimirlo hasta el final, y por ejemplo con este pues siempre algo pierdes. Es un corrector que sin duda volveré a comprar, porque me encanta, y sobre todo para ocasiones especiales y para trabajar me gusta muchísimo. Ahora estoy probando otros, pero voy a volver a él seguro. Ahora voy a hablar del camuflaje de Catrice. Es un corrector que viene en formato gloss. Este en concreto es el tono 010 también. Es un corrector que me ha gustado mucho, el precio que tiene y demás. Sí que es cierto que algunas de vosotras me habéis comentado que os ha dado a lo mejor alguna reacción en la zona del contorno de los ojos y que no os va bien. A mí en concreto me va bastante bien. Es un corrector que suelo utilizar a diario porque me funciona para lo que me hace falta para diario, que yo cuando llego de trabajar me desmaquillo, me gusta mucho. Y es un corrector que he estado utilizando durante este verano muchísimo, solamente con polvos. Me ponía un poco de corrector en las ojeras y en algunos granitos, y en las aletitas de la nariz y chimpum. Y es un corrector que también, la buena cosa que tiene es que es waterproof, es resistente al agua, y la verdad es que a mí me aguantaba muchísimo. En definitiva lo recomiendo bastante, creo que cuesta solo unos 4 euros, y la verdad es que calidad-precio está genial. Y ahora voy a hablar de este iluminador. Es el iluminador tan famoso de Yves Saint Laurent, el Touche Clash. Es un iluminador que yo tampoco he utilizado mucho porque fue un regalo, y en concreto el tono me quedaba demasiado rosado y no le he terminado yo de coger el truco a este producto. Es el tono número 1 y no me ha gustado. Yo creo que tengo otros productos que me van muy bien, que me hacen el apaño, que creo que me dan el mismo acabado que me debería dar esto, aunque yo a esto no le terminaba de coger el truco, porque simplemente utilizando corrector pues yo ya me suelo iluminar. Entonces pues es como un iluminador que no
que no me ha gustado, no sé, lo veía muy sutil. Y en definitiva, yo sé que es un iluminador que le suele gustar muchísimo a la gente y demás, pero bueno, a mí no me ha gustado, o quizás pues el tono no es más adecuado para mí porque es muy rosado. Bien, ahora voy a hablar de polvos. Polvos tengo dos. Primero voy a hablar de este de L'Oréal, que es una base de maquillaje en polvo, 24 horas, de la gama Infalible también. Esta base de maquillaje me ha gustado mucho, pero no para ponerla como base de maquillaje. Os voy a explicar un poco cómo yo la he ido utilizando. Mi tono es el One Vanilla, el 123, y bueno, es una base de maquillaje que viene con este envase y después abajo traía una esponjita. Yo la he utilizado como base de maquillaje en toda la piel, pues unas dos veces, y no me ha hecho mucha gracia porque para mi opinión me dio una cobertura bastante alta. Sí que es cierto que la primera vez que la apliqué me dejé muchísima cobertura, pero que después la podéis ir modulando. Yo lo que la he utilizado y la habéis visto en muchos vídeos ha sido para hacer el famoso baking o baking a mi manera, como yo lo hacía. Era cogiendo la esponjita, poniéndome arriba del corrector para sellarlo pues una pequeña cantidad de este producto y seguir pues terminando los ojos o las cejas, lo que me pareciera, y después retirarlo con una brochita. Y me gustaba muchísimo el acabado porque me dejaba pues la mirada muy despejada. Para eso me ha encantado, pero para base de maquillaje no me gusta, ni para aplicarlo como un polvo por toda la piel. Me parece que, claro, es un polvo más grueso que deja más cobertura, pero que sí que voy a volver a repetir con él para hacer lo que yo he comentado, porque me gusta muchísimo el acabado que deja. Ahora voy a hablar de los polvos sueltos de Too Faced, los Prime and Poreless. Me encantan estos polvos, tienen muchos años, pues ahora van a hacer 5 o han hecho, me los compré para mi boda. Me gustan mucho porque, pese a ser un polvo translúcido, tiene un poquito de tono. No es un polvo que blanquee las fotos. Tenéis que tener cuidado, como cualquier polvo suelto, pero sí que es cierto que fotografía bastante bien. Sí que es cierto que yo he notado que, bueno, a lo primero sí que me iba muy bien para sellar todo lo que era el corrector y demás, pero ya por último era como que en la zona de la ojera se me oxidaba muchísimo y me cuarteaba. Entonces ha sido un producto que lo he ido terminando pues para todo el rostro, excepto pues para lo que es la zona de la ojera. Yo, echando memoria atrás, no recuerdo que eso me pasara al principio. No sé si ha sido ya pues de tener varios años el producto, porque claro, aquí pone que caduca a los 12 meses. Pero bueno, como un producto en polvo yo lo he seguido utilizando. Y bueno, no sé si voy a volver a repetir, porque hay muchas marcas que tienen ahora polvos translúcidos o con tono más banana y demás, así que probablemente a lo mejor con este no repita. Pero sí que es cierto que si estáis, o cuando pase mucho tiempo a lo mejor, pero sí que es cierto que si buscáis un polvo translúcido que fotografíe bastante bien, yo os lo recomiendo. Ahora voy a seguir por la ceja. En primer lugar os voy a hablar del Brow Drama de Maybelline. Es un fijador con color de ceja que la verdad es que a mí desde primera hora pues no me ha gustado. ¿Por qué? Pues por el cepillo. Alguna de vosotras me comentó que le curvara el cepillo, pero aún así yo no me he hecho a él. Sí que es cierto que tiene aún todavía algo de producto, pero yo me voy a deshacer de él porque no lo utilizo para nada. Mi tono era el Dark Blonde. Y bueno, la verdad es que no me gusta, porque sí que es cierto que me daba un poquito de color, pero no me rellenaba para nada las calvitas. Encima si intentaba para que pintase, tiñese un poquito lo que es la piel, pues no me funcionaba porque acababa llenándome por arriba, por abajo y por todos lados. Entonces pues la verdad es que no voy a repetir con él por el cepillo, no me ha gustado. Y también me parece que el producto es bastante líquido y me gustan que sea un poquito más espeso. Siguiendo por ceja, ahora os hablo de este de aquí, que es el Woof Proof Brown Pencil. Para que todos nos entendamos, es el lápiz biselado de Benefit para las cejas. Mi tono es el número 2, trae por un ladito el cepillito y por el otro lado trae el producto. Es un producto que me ha gustado muchísimo para hacerme las cejitas, me parece que es súper cómodo. Ahora tengo otro producto también de Benefit para ir probando, y es con el que llevo las cejas
durante todas las fotos que estoy subiendo a Instagram y demás, y todos los vídeos que estáis viendo, me lo estoy haciendo con ese producto y me está encantando. Y bueno, con este sin duda sí que voy a repetir. Es muy fijo, muy cómodo, porque tiene una mina bastante ancha, y esto es lo que nos ayuda a hacernos las cejas muy rápido. Sí que es cierto que tenéis otro lápiz que es para dibujarnos más pelito, que este es más para sombrear, o a mi parecer para sombrear, y el otro a lo mejor también me hago con él. Pero sin duda son productos que van muy muy bien para las cejas, y yo voy a repetir porque es que van muy bien y es que son muy fijos. En primer lugar os voy a hablar del Ink Liner. Ya sabéis que Kat Von D tiene dos tipos de delineadores, uno con pincel de pelito y otro con pincel de pues tipo fieltro, fieltro, bueno, esponjita. Ya me entendí. Y bueno, yo tengo el inliner en el tono Tropper, que es el negro. Me gusta muchísimo este delineador, no se seca y me ha durado muchísimo tiempo. De hecho, estoy esperando a que Sephora ponga en promoción o algo para poder hacerme con varios productos que tengo en mi wishlist. Pero sin duda es un delineador que me parece súper cómodo y que voy a repetir con él sí o sí, porque va muy muy bien, muy 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 bien, y merece la pena cada euro de lo que vale. Primero voy a hablar del delineador en gel de Essence, que me gusta muchísimo, me parece súper fijo, está genial de precio, es un producto que merece bastante la pena, os lo recomiendo totalmente, porque es que más barato no puede ser y es súper fijo, a mí me dura todo el día. Sí que es cierto que no es resistente al agua, si no me equivoco, pero la verdad es que va muy muy bien, y a mí me ha encantado. Sí que es cierto que se me ha secado antes de terminarlo, pero es que mirad, es que está casi terminado. Y a mí, aunque se me seque un producto tan económico casi casi cuando ya están las últimas, pues la verdad es que me da un poco igual, porque es que no recuerdo cuánto me costó, pero ya sabéis los precios de Essence, y es que hay algunos productos de Essence que de verdad funcionan. Así que bueno, yo os lo recomiendo totalmente, seguro que voy a repetir con él, y de hecho me acabo de acordar que me lo tengo que volver a comprar. Sin embargo, tengo otro, que este es de L'Oréal, no me ha gustado tanto. Este sí que es cierto que se me ha secado antes, este tiene muchísimo más producto, ya veis que tiene, el otro estaba más guarrete, de darle más uso, y este es que no me ha gustado nada, no sé, no me parece que cubra demasiado, no me ha gustado para nada la fórmula, y aparte no me parece que tenga una duración tan alta como el otro. Así que bueno, yo si me tengo que decantar por uno o por otro, seguramente que voy a repetir con el de ese. Bien, ahora vamos por máscaras de pestañas, y tengo un montón, y os voy a hablar rápidamente y os voy a decir si sí o si no repetiréis con ella. La primera que os voy a enseñar es la Volumen Million Lashes de esta, ¿de qué era? De L'Oréal. Es una máscara de pestañas que tiene un bupillón bastante raro, a mí no me ha gustado para nada. De hecho tiene bastante producto y no está terminada, pero es que no la quiero, y aparte me picaba muchísimo los ojos con ella. Me irritaba muchísimo, muchísimo, muchísimo. Para mí es una máscara de pestañas que deja las pestañas pues separaditas, pero que no me aporta largura y no me aporta nada a las pestañas. Así que con esta, vamos, no la recomiendo para nada. No sé si a vosotros funcionará, pero es que a mí, cero patatero. Otra de las máscaras de las que os quiero hablar es la de Falsies Push Up Drama Máscara. No sé, de Falsies. Es que no sé cómo se llama. Bueno, pues esta última que salió, esta máscara de pestañas me la mandaron desde Maybelline, y es que es una caca, pero una soberana caca. Tiene el cepillo así que ni fu ni fa, no me gusta para nada. El producto es muy acuoso, deja las pestañas muy apelmazadas, porque aunque sea un cepillo de silicona, lo que son las puitas, pues las tiene todas como muy separadas, muy cortas, y no exprime la pestaña. No la recomiendo para nada, para nada, para nada, para nada. No sé si a vosotros funcionará, pero a mí nada. Bien, siguiendo por máscara de pestaña, ahora os voy a hablar de la Bombastic de Gauche. Es una máscara de pestaña que tiene el cepillo también bastante raro, bastante gordo. A mí esta máscara de pestaña a lo primero como que me gustó algo, pero tenía que trabajarla muchísimo y me daba cuenta de que me apelmazaba muchísimo la pestaña y dejé de utilizarla por completo. Esta también es una máscara que no me gusta y no la recomiendo. Y encima también me acuerdo que me molestaba bastante también en los ojos. Me daba un poquito como de sensibilidad
al cabo de los buzos. Better Sunset de Too Faced, sin duda una de las mejores máscaras de pestañas que he probado y que sigo teniendo. Ahora estoy utilizando el clon que han sacado, también de L'Oréal, y ya os contaré más adelante qué tal, porque por ejemplo es la que llevo hoy, el clon de L'Oréal. Y ya os contaré, pero bueno, la Better Sunset de Too Faced es un básico y todas tenéis que probarlo porque es ideal si os gustan las pestañas con mucho volumen. Ahora os voy a hablar de dos máscaras de pestaña de Etnia. Esta máscara de pestaña es la Panorami, es la máscara más vendida de Etnia. Ya veis que tiene cepillo de silicona, separa muy bien la pestaña y la exprime muchísimo y alarga. Yo tengo la normal y la con tratamiento. Esta, la de tratamiento, tiene vitamina y aparte tiene también un péptido que estimula el crecimiento y lo notáis. A partir de los 15 días más o menos lo soléis notar. Y bueno, es una máscara de pestañas que en concreto esta sale unos 9 euros y esta 12,50, os la recomiendo totalmente. Es una máscara low cost y que merece muchísimo la pena. Es un desconocido, pero quien la prueba repite. Y os recomiendo que paséis por algún stand de Etnia y la probéis porque os va a encantar. Y ya por último termino con la máscara de Make Up For Ever. Esta también me la regalaron. Es una máscara de pestañas que tiene un cepillito bastante pequeño. Es una cosa que me gusta porque es muy cómoda para aplicar la máscara de pestañas en las pestañas inferiores y para adentrarte muy bien en la raíz de la pestaña. Pero no es una máscara de pestañas que a mí me separe muy bien pues los pelitos, y la verdad es que tampoco le cojo el truco y no es de mis máscaras preferidas. Yo con esta no repetiría, es el segundo bote que utilizo porque fueron regalos, pero no es una máscara de pestañas que me enamore. Esta es la Sexy Lash. Sin duda de Make Up For Ever me quedaría con la Smoky Lash, que es más potente. Y bueno, pues hasta aquí ha sido el vídeo. Recordaros que esta es mi opinión sobre los productos, pero que posiblemente pues, a muchas de vosotras os gusten o no sé. Y que bueno, que no os sintáis mal por la opinión y os lo toméis a mal. Muchísimas gracias por ver el vídeo, por estar ahí otro día más. Que os recuerdo que podéis dejarme por aquí abajo vuestros comentarios, darle a like y suscribiros si aún no lo estáis. Os mando un besote muy grande y nos vemos pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!